Estamos en los juegos mecánicos más grandes aquí de Honduras, en San Pedro Sula, Feria Juniana. 15 lempiras cuesta la entrada aquí en los juegos. Tenemos que hablar con la jefe de seguridad para que nos dé autorización, ya que, no sé, ¿será que con eso puedo golpear a alguien? Te miro en tele. ¿Todos los días lo mira? Sí. ¿Sí? ¿Cómo me mira? ¿Diferente o lo mismo? Lo mismo. ¿Lo mismo? ¿Cómo me mira? ¿Diferente o lo mismo de tele? Por la voz. Por la voz, lo mismo. Yo siempre miro eso. Sí. Bueno, nos dieron la luz verde para grabar. ¡Vamos! ¿Y dónde viene, amigo? Barrio Colonia San Pedro. ¿Colonia San Pedro? Colonia San Pedro. De aquí. ¿Con toda su familia hoy? Con toda la familia. ¿Sabes? ¡Vamos! ¿Quién es quien más grita con los juegos? ¡Ella! ¡Jackie! ¿Sí, Jackie? ¡Venga, Jackie! Cuénteme, Jackie, ¿cuál es el juego más loco de todo aquí? Para mí, la montaña rusa. ¿De 0 a 10 cuánto de susto ahí? ¿Un 10? Bueno, pues, sí. Tal vez vamos a montar en eso más tarde, ¿sí? ¿Cuál es el juego que vas a montar hoy, amiga? El gusanito. ¿El gusanito? Pero eso es, le asusta bastante. Un poquito. Un poquito, ¿sí? Bueno, suerte, va, amiga. Y entre ustedes dos, ¿quién es que grita más? Yo. Ella grita bastante. ¿Y usted no? No. ¿Seguro, va? ¿De qué barrio viene, amigo? Del Zapotal. Zapotal. Ahí te anda viendo mi mamá todos los días. Oiga, hey, ¿algún saludo a su mamá? María Angélica. Hey, saludo, María. ¿De qué barrio viene, amigo? Yo, de la Rivera Hernández. ¿De la Rivera? Hey, sí. ¿Algún saludo a una chica en Rivera? A toda mi familia que viene conmigo acá. Eso, muy bien, muy bien. Hey. ¿Y amiga, de dónde viene, amiga? De San Pedro Sula, de aquí, por Jerusalén. ¿Con quién viene hoy, amiga? Con mis primas. ¿Y quién es que grita más entre ustedes? ¡Ella! Oiga, ¿es verdad usted? Sí. ¿De dónde viene, amigos? De San Pedro Sula, de acá mismo. ¿De qué barrio? De la Municipal. ¿Algún saludo a un amiguito del Municipal? ¡Saludos, Anderson! ¡Hey, Anderson! ¿Qué onda, Anderson? Eso, papá, él. Sí. ¿Él no grita mucho en los juegos, sí? Un poquito grita. ¿Sí? ¿Usted grita en los juegos mecánicos? ¿No te da miedo? Un poquito. No. Es valiente, ¿verdad? Sí. Y su hermana es valiente también. ¿O grita? ¿Sí? Hay muchos puestos de comida aquí en los juegos. ¿Qué dice mi gente? ¿Como antes o después de los juegos? Yo creo que después. Antes sería una mala idea. ¿Cuál es el juego mecánico más macizo de aquí? Gravitron. Ese nombre me está dando miedo ya. También. Grata. El Great Dance. Bueno, aquí estamos con un brother aquí que está cumpliendo años. ¿Cómo se llama? Leonel. Leonel, ¿cuántos años? 31. 31, ay, felicidades, va. Ey, parece un cipote, qué joven. ¿Cuántos Pepsi van a vender hoy aquí? Ah, no, hombre, 475 mil lempiras lleva vendido hasta el momento. ¡Wow! Son miles de Pepsi que van a vender aquí hoy. Hola, sí. Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? tranquila. No muerdo. ¿Cuál es el juego mecánico más macizo de aquí? La montaña rusa. Montaña rusa. No va a llorar en los juegos, ¿verdad? No. ¿No va a llorar? No. ¿Segura? Él es mi fan. ¿Cómo te llamas, amigo? Santos Flores. Santos. ¿Y ella quién es? Mi mamá. ¿Su mamá? Hola. Ey, ¿qué más hizo los lentes? ¿De dónde consiguió? Comprano. ¿Lo compraron? Sí, ¿cuánto costó? 100,000. 100,000 lempiras costó. Esos lentes son los más caros que he visto. Disculpe, ¿dónde se compran los boletos aquí? En cada juego. Ah, en cada juego los compra. ¿Es verdad eso? Sí, es cierto. ¿Es verdad eso? Sí. ¿Es verdad eso? Sí. Bueno, comprobado entonces. ¿El bebé quiere uno? Amigo, ¿qué peluche es eso? Es Sonic. ¿Sonic? ¿Y cuánto costó eso? 18. 18 lempiras. Está buena la oferta, ¿va? Está buena. Aquí hay un niño bien valiente. ¿Cómo se llama usted? Kevin. Kevin dice que quiere calar en el helicóptero conmigo. Así que vamos a intentar con nuestro primer juego aquí. Cada juego de niños cuesta 30 lempiras. Vamos a ver qué dice el helicóptero. Bueno, estamos con Kevin. ¡Ayuda! Vamos a ver en el mero helicóptero. Hola. Hola. Aquí estamos con las amigas. ¿Puedo gritar mucho? No dice ahora, pero a ver si comienza. Kevin, ¿cómo se siente ahorita del corazón? Bien. Tranquilo, va. Bien tranquilo, lo miro Kevin y estoy asustado. ¡A los niños asustados! ¡Ah! Kevin. Mira para afuera. ¡Wow! Completamos nuestro primer juego aquí del helicóptero. ¿Qué se siente ahorita, Kevin? Bien mareado. Bien mareado, yo también. ¿Ustedes cómo se siente? Muy bien. ¿Y usted? Muy bien. Bueno, vamos a buscar el siguiente juego entonces. ¿De dónde es usted? Soy Honduras. Honduras. ¿Y ella de dónde es? De México. ¿Es de México? ¿Es México? ¿Es de México usted? Sí. ¿Es verdad? La bota hondureña. ¡Hondureña! ¡Dale! ¿Ha probado el gusanito? Todavía no. ¿Quiere calar? ¿Cómo te llamas? María José. María, pero María es bien valiente usted, más o menos. Porque ese gusanito es furioso. En la fila para el gusanito estaba demasiado largo. ¿Cuál vamos a hacer? El helicóptero. ¿El helicóptero? ¿Está bien, María?
No pudimos el gusanito porque la fila era exagerada. Había más de 100 niños esperando. Esto se ve más loco. Si grito, no hay problema. Dale, pues. Aquí tengo a mi gran amiga que me va a proteger. Lima somos. Hey, saludo a alguien en Lima. A mi familia, a mi papá, hasta San Juan. Que la pasen bien. Hey, saludo a todos los limeños. Y cuénteme de María José, ¿es bien valiente ella? Ay, es bien valiente, bien inteligente. ¿Cuál es el juego que es el más loco aquí? Aquel de arriba. ¿Aquel a María? Sí. ¿Ya lo hiciste? Sí. ¿Lloraste? No. ¿No lloraba? ¿De dónde vienen ustedes? ¿De dónde viene? De Honduras. ¡De Honduras! ¡Viene de Honduras! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa celda? ¿Por qué está temblando? ¡Por el gusanito! Todos ponemos nerviosos con esos juegos, ¿sí? ¡Aquel! ¡No, hombre! Ustedes son gemelas. ¿Es verdad eso? ¿Es su hermana gemela? Sí. ¿Quién es el más valiente con los juegos mecánicos? Yo. ¿Es verdad eso? Sí. ¿Usted grita un poquito más? Sí. ¿Y su mamá ha llorado con esos juegos? No. ¿Tampoco, es verdad? No. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted cómo está? Bien. ¿Y va a sacarle en este juego? Sí, al de los aviones. Porque ¿de los aviones? A los otros les gusta el color. A mi primita le gusta el color rosa y a mí me gusta el color verde. ¿Color verde? Va a buscar el avión de color verde. Hay suerte, ¿ok, amigo? Que está bien pequeño esto, casi no me... ¡Tiempo! ¡Ya vamos! ¡Estamos comenzando! ¿Cómo se sienten, chicos? Bien. ¿Están asustados? No. Diríjala bien. Hay que dirigir esto mejor, ¿no, María José? Estamos yendo en círculos, así ve. ¡Wow! ¡Qué montón de gente! Aquí en la Feria Juniana San Pedro Sula. Chicos, ya me estoy mareando, ¿qué hago? ¡Ya me estoy mareando! ¡Ayúdame! Dios mío, gracias a Dios no comí nada antes de eso. ¡Ay, ay, ay! Me está revolviendo todo mi panza ahorita. Pues cuidado. Cuidado abajo. Bueno, completamos el helicóptero con María José. María José, muchas gracias, sí. ¡Qué valiente es ella! Me regala una foto con usted. Claro que sí. ¿Cómo se llama? Kiyomi. Kiyomi, mucho gusto. ¿Quién va a tomar la foto? ¿Él? ¿Quién es él? Mi papá. ¿Su papá? ¿Quién es el mejor papá del mundo? Él. ¡Oiga! ¡Dile un abrazo! ¿De dónde viene? De aquí, de la colonia de Rafael Leonardo Callejas. ¿Algún saludo a alguien de allá? No. ¿Algún novio? No, ninguno. ¡Ninguno! ¡Son tóxicos todos ya! Sí. Bueno, ahorita estoy con Jefferson, me está retando. ¡Que haga el gusano con él! Yo nunca he montado eso. De 0 a 10, ¿cuánto es de loco esto, Jefferson? 3. ¿Un 3? No es nada, entonces. ¿Cómo se siente el corazón ahorita? Nada. ¿No tan nervioso? ¡Y yo sí! ¡Al gusanito! ¡Ya vamos a comenzar! ¡Ya vamos, ya vamos! ¡Ah! Nada. ¿Qué tengo que hacer cuando uno quiere vomitar después del gusanito? Tomarse un dulce. ¿Un dulce? Sí, un dulce. Ey, ¿qué dice de One Piece? No sé. ¿Macizo? Sí. ¿Cuánto vale el algodón? 25. 25 lempiras. Mira, qué macizo, Daniel. Así sea sin algodón. ¿Qué color? Azul. Aquí estamos con un seguidor, Daniel. Dicen que cuando uno está mareado de los juegos hay que comer algo dulce, ¿verdad? Sí. Vamos a probar el algodón color azul con Daniel. ¡Wow! Derrite en la boca, ¿va? Sí. ¡De Choloma! ¡De Choloma viene! ¡Ey, ey, qué ahí! ¡Ey, él no, él no! ¡A saber quién es! ¡Era San Miguel! ¡Miguel! ¡San Miguel! ¡San Miguel! ¡Viene de San Miguel! ¡Pesitrán! ¡Pesitrán! ¿Y usted? ¡San Miguel! ¡San Miguel! ¡Ey, saludos a todos de San Miguel! ¡Desde Urraco viene, amigo! Sí. Y este Alibaba, ¿cómo es la sensación? No sé. ¿Está asustado? Un poquito, bueno, vamos a aclarar aquí, ¿sí, amigo? ¿Está asustada, amiga? ¡Ya estamos asustados! Tenemos un problema, eso está muy flojo, ¿no baja? Ahí llega. Hasta ahí. Es que mucha pérdida de comida en la mañana. Ay, yo también. ¿Quieres dar un saludo a alguien en Urraco? Pues a toda la gente de Urraco. ¡Ya estamos subiendo! ¡Pobre niña! ¡Pobre niña! ¡Se paró! ¿Qué pasa? ¡Vamos adelante!
¡Adelante ahora! Está mareando, está grande. Tiene una bolsa, una bolsa plástica. ¿Quién tiene bolsa plástica? No, no veo, mira. Apertura, se va. Sí, está bueno. Está bien bueno eso. Está bueno, pero también lo voy asustado. ¿Te quieres sentarte un momento? Muy impactante la Alibaba, muy impactante la Alibaba. Vamos a descansar un rato. Vaya, una hipota ahí, Se me pegó la payula, mi gente, disculpe que... ¡Me pegó la payula! ¿Esto es de niño? Es de niño este. ¿Qué? Sí. ¿De adulto cuál es? Adulto, ya, ¿qué? Dios mío, me desmayé del niño, me desmayé entonces. Te pegó la payula ahí. Imagínate, adulto entonces. Uy, Dios mío. Un seguidor ángel me está retando. ¿Qué hagamos? El tornado. El tornado con él. De 0 a 10, ¿cuánto es el tornado? 10%. 10 sí. De 10. Extremo. Extremo. Santísimo. A ver si sobrevivo, gracias. Tenemos un problema, dice prohibido mujer embarazada. Pero yo puedo, entonces va. De 0 a 100, ¿cuánto es esto, amigo? 100. ¡100! ¿Usted atreve a hacer eso? No. ¿Usted atreve a hacer eso? No. Nadie lo atreve. Solo Ángel y yo, entonces. No, solo vos. ¡Me está abandonando! Amigo, ¿algún japonés ha subido ese tornado? No. ¿Primer japonés? Va a ser el primero. ¡Ay! Espero que no sea el primero o el último que me caigo de ese tornado. Santísimo. ¿Han visto un japonés en el tornado? No. ¿Usted? Nunca han pasado algo así. Chino, chino. ¿Cómo hoy? Agarra catracha, chino, agarra catracha. ¡Vamos por el pueblo catracho, lo voy a hacer! Hola. Mi papá lo ve en tele. ¿Su papá me mira en tele? Sí, es que ahorita está trabajando. ¿Dónde está trabajando su papá? En Dinan trabaja. ¿Quiere decir algún saludo a su papá? Que mi papá es muy macizo porque trabaja en Dinan. Bueno, aquí estamos con Meilin. Bueno, vamos a ir con Meilin. Está emocionada, Meilin. Bien adelantada, bien valiente. ¿Cómo es la sensación ahorita de nervios? No me siento tranquila. ¡Nada! ¡Qué valiente! ¡Yo puedo llorar ya! Estoy cagado, miente. Steven, de 0 a 10, ¿cuánto es de extremo esto? No, un 99.99. ¡Meilin! Aquí estoy con mi amigo que salió en la pileta en el hotel. ¿Y si lloro? No hay problema. Y si grito, no hay problema. Tenemos un problema. Algo pasó porque nos está cambiando de carro. Pesa mucho. Meili, mira, está bien oxidado esta máquina. No hay problema. Ok, mi gente, ya está comenzando. ¡Ay, Meili! ¡Grita! ¡Dígame algo! Sobrevivimos. Estamos vivos todavía, Meili. Sobrevivimos, a ver. ¡Sobrevivimos! ¿Qué pasó? Ando payulo. No me siento las manos. ¿Cómo hice? ¿Cómo hice? Excelente. ¿Lo hice bien? Excelente. Una experiencia
extremo. Otra, otra. Descansamos, va, descansamos. La montaña rusa. No. Vamos como con la comida mejor. Cuidado la rodilla, cuidado. ¡Cuidado la señora! Se nos va. ¡Boca! ¡Boca! Entré la solo en una barca que quería subir, pero ahorita ya no aguanta. Eso mata, la presión baja, es baja la que tiene. Aquí está el fresco, ching. Siéntese. No es que ha bebido, ¿eh? No sé, no le he visto. ¿Usted qué cree? ¿Que ya se bebe alguna? Ajá, sí. Yo le tengo lástima porque yo de eso padezco. La mía es alta y baja. ¿Cómo ves al chinito doblado ahí, loco? Puta. Pero bien mal, va, pero le damos la consecuencia en los juegos, pues, va. ¿Eso pasa por subirse a los juegos sin haber comido? Ah, no había comido. Aquí estamos con nuestra abuela que me salvó la vida. Muchas gracias, sí. Muchas gracias. Dios me lo bendiga, y si es posible, mejor con alguien. Mejor váyase para, porque el progreso vive, ¿verdad? Mejor váyase para su casa. ¿Es su mamá ella? Sí. Muchas gracias para usted y su mamá, sí. Vaya. Miguel Ángel, me acaba de regalar un dulce. Gracias, hermano. De nada. ¿Mareado? Morí. ¿Mareado, completo? Ya está mejor. Sobreviviste, mío. ¿A qué le voy a salvar vida ahorita? ¿Ah? ¿Quieres un jugo? ¿Un juguito? ¡Otro! ¡Agarra catracha, papá! ¡Catracha! ¡Ah! ¡El tornado no te venció! ¡Catracha! ¡Ah! ¡Sí! ¡Hay corazón! Sí, sí, hay, pero pendiente. ¡Delante el corazón! ¡Oye, no! Pero poquito, sí, aquí. ¿Poquito? Poquito. Porque ya está bien. No, está bien. ¿Está mejor ya? Ya, mira rojo ya, no me mira pálido. En el nombre de Jesús, Dios le va a quitar todo eso que siente usted. Solamente mi Padre Celestial hace milagros. Ya va a ver, ya le va a pasar. Ya, digamos, le pasó. ¿Qué color es tu abuela? Yo lo miro un color normal. Payulo, yo no lo miro payulo, no. ¿Amarillo o blanco? No, no, pero está rojo. Yo lo miro rosado, anemia, a ver si rosado tiene... La oreja mira rosada todavía. Mírele rosado. Mírele los ojos a ver si tiene anemia. Revísele usted. ¿Tiene no, anemia? No tiene. Ah, no tiene. No tiene. Gracias, abuela, sí. Gracias, abuela, sí. Viene una amiga para rescatarme. Aquí estamos con Yulisa. Gracias, Yulisa. Un gusto. Sí. Todo bien. Ya no más juego. Yo que digo, es mira el tagada. ¿Tú aguantas todo eso? Supongo que sí. No, es que ese tornado tanta vuelta. ¿En el tornado fue? Es lo que más payo lo pega. No me he subido, la verdad. ¿Cuánto vale elote? 50, mi amor. Vale, deme un elote. Sí, porque no quiero queso ni nada de eso. Muy bueno. Ya no va a subir a ninguno. A ver, fue grave. Me sentía como que mi estómago se me iba a salir de la boca. ¿Puedo tomar una foto con usted? Una foto, pero ando payulo, no hay problema. Ando muy payulo, no hay problema. No hay problema. Vaya. De 0 a 100, ¿cuánto me mira de payulo? 200. 200. De 0 a 100, ¿cuánto me mira de payulo? Está bien blanco, papá. Está bien blanco. Nunca más voy a hacer el tornado, mi gente. Ese tornado solo para los más valientes de aquí de Honduras. Yo lo hice, va, pero casi pierdo mi vida por ese tornado. ¿Lo ha hecho el tornado, amigo? No. ¿Ha hecho el tornado? No. ¿Ha hecho el tornado? ¿Ha hecho el tornado? No me he subido. Nadie, mi gente, nadie se ha atrevido a subir el tornado. Amiga, ¿qué puede ganar aquí? ¿Ah? ¿Qué puede ganar aquí? Peluches, confites, galletas. Yulisa, ¿qué quiere que yo te gane? Peluchitos están, ¿verdad? Solo los peluches. Un peluche para Yulisa. un león. ¿Sabes que yo soy policía? Entrenado en el Napo, Academia de Policía, en nombre de la Policía Nacional. Ando payulo todavía.
el otro año. La próxima. Hola. Una foto. Esa gente no entiende que puedo vomitar encima de la cabeza de ellos en cualquier segundo. Bueno, vamos a comprar uno de estos. ¿Qué exactamente es esto, Yulisa? Parece un ventilador, ¿no? ¿Es ventilador? No sobra. Tira bien, no tira nada de viento. Necesito aire, entonces vamos a comprar este ventilador. ¿Quiere viento, amigo? Vaya. ¿Se siente el viento? No. Sí. ¿Se siente el viento, amiga? No. No funciona. ¿Qué pasa? ¿Puro Olimpia? Sí. ¿Motagua? No. ¿Real España? No. ¿Honduras, progreso? Peor, dice. ¿Cuánto vale la burbuja, amiga? 50. Bueno, pues vamos a comprar una burbuja entonces. Valerie, ¿te gusta la burbuja? Ahí te voy a dar eso, sí. Puedes probarla, vamos a probarla. Dice que la burbuja trae suerte. En la boca no, pero... Gracias, Valerie. Gracias. Conocí a Yulisa en uno de los videos que hemos tirado un día vendiendo Cup and Dry y agua en las carreteras aquí de Honduras. ¿Exactamente en qué parte de San Pedro, Yulisa? Colonia Valle de Sula, estamos ubicadas. ¿De dónde me sigue usted? Ahí, en las redes. ¿En las redes? Cuando va a Pico Bonito, que va al Rengueján, que va a Seiba. Y... ¿Usted de Seiba? No, de aquí de la Ribera. Al de la Ribera. Hey, saludos a los amigos de Ribera Hernández. ¿Cuánto vale la manzana? 30. 30, puede uno, pero sin la, solo la manzana, sin nada más. Véngale, porque tengo esto. ¡Ay, cuidado, Yulisa! ¡Estás nerviosa por mí! Está muy liso eso, usted. A ver, está mejor. Ya iba a levantar, ya. Eso es lo que más necesitaba, vitamina. ¿Cuánto vale? 30 la jugada. Bueno, una mordida para la suerte. Vamos a ganar. ¿Puede explicarnos cómo funciona esto? Se tiran los 6 maules, según donde le caigan, se suman. Y el total de la suma, ese es el premio. Le buscamos ahí el número que sacó en la suma. ¿Qué premio quiere, Yulisa? No sé, y para usted. Un poppy. Bueno, está bien. Un poppy. Son bien firmes estos maules. 6. Va, Yulisa, ayudarme. ¡Qué fuerza! ¿Cuántos puntos es eso? 6, 7. 6, 7. Falta 20. 5. Ya no lo sé. 21. Vamos a ver qué nos toca. 21 puntos. Para la niña. ¡Wow! Muchas gracias. ¿Cómo se llama esto? Resorte de lona. Resorte para la niña, Yulisa. Aquí está. Ay, qué bonito el bebecito. Ella está alegre. Está muy alegre, Yulisa. ¿Dónde se puede conseguir eso, amiga? Ahí. Allá, muy difícil, muy difícil. Esto lo sacamos en el tiro al blanco. Allá. Tiro blanco. De bueno, va. ¿Usted es policía? Sí. ¡Ella! ¿Cuánto tiempo va a estar en función el juego o los juegos? Se supone que hasta el 10 de julio. ¡Wow! No puedo creer que eso es lo que hice. Con razón lo que trataba de mí. Mira el tornado. ¡Wow! Eso es exagerado. Ese es el más loco de todo. Es uno de los más locos de aquí, ¿verdad? Sí. ¿Y la montaña rusa tal vez? No, la montaña rusa yo lo aguanto, pero el tornado jamás. Nunca más. ¡Ey, ey! Alguien me está comiendo el elote. ¡Erika! ¿Qué pasa? ¿Dónde está la otra mitad del elote? ¡No, hombre, Erika! Bueno, ya me está volviendo los ánimos. ¡Wow! ¡Qué montón de gente! Están en fila, va. ¿Es la fila esto? Todo eso es la fila. ¿Es la fila esto? Es la fila. ¿Qué? Eso es la fila, va. Exagerado. Ya imagino los carritos chocones están más full. ¿Y ustedes son hermanos? Sí. ¿Quién es el mayor? Ella. ¿Quién es que manda aquí? Yo. ¿Usted o ella? Ella. ¿Es verdad? ¡Sí que sí! ¿Esa fila es para cuál juego es? Es para la montaña rusa. Ah, es la fila más larga, es la más popular, montaña rusa. ¿Cuánto vale la montaña rusa? ¿Cuánto cuesta? 50 lempiras, sí, es un poquito más caro. Yulisa me está retando a un nuevo juego. ¿Qué tenemos aquí, Yulisa? Pues al parecer hay que botar esas 3 botellas que hay. Ok. Mira, cuéntame, ¿cuánto cuesta? Son 3 boletas por 50 lempiras, amor, es la nueva promoción que hay ahorita. Un balón, una vez, 50 lempiras. Una vez. En los boletos. Qué caro. Con esto pueden jugar en cualquier kiosco en el que gusten. Eso voy a ganar ese peluche, ese voy a ganar ese peluche para Yulisa, para la suerte. De todos los jugadores que has visto hoy, usted es la árbitra, ¿verdad? Sí. ¿Qué es el mejor premio que han ganado hoy? Llevan cojines, amor, de los que están aquí, exclusivos. Para ganar los premios grandes, amor, tienen que jugar en 6 juegos, ganar y venir a ganar acá, amor. ¿Usted juega, va? Sí. ¿Olimpia o Real España? Maratón. ¡Hey, Maratón! ¿Dónde están los de Maratón?
Nadie, no hay, no hay, no hay. ¿A dónde? ¿Para allá o para allá? ¿A dónde? Para allá. ¿Para allá? ¿Algún consejo para mí, amigo? Estirar primero. Sí. Vaya, déjame aquí, ve. ¡Ah, me está calambrando! Deja ya, hombre. Ok. ¿Pero fuerte o cómo es? Fuera de la base. ¿Tiene que sacarlo? Tiene que sacarlo fuera de la base de madera, amor. No solo es botarlo. Tiene que sacarlo, amor. ¿A sacarlo? ¿Meterlo no? Solo sacarlo. Solo ¿meter no? Meter nada. Dale, dale, otra. No, pero sí dolió. ¿Cómo funciona? Aquí son cuatro pelotas por un boleto. Tienen que tirar uno en cada aro. ¿Uno en cada aro? ¿Qué cree? ¿Usted tiene confianza en mí? La responsabilidad es que lo meta. ¡Por la H! ¿Qué dice por la H? Aquí estamos, dos camisas del selección hondureña. Vamos a ver si... Es uno en cada lado, dice. ¿Uno en cada lado? ¿Qué? Tengo muchos seguidores que creen en mí. Así que tengo que hacerlo bien. Ay, 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 ay. Una más, dos. Eso es muy difícil. ¡Entró por atrás! ¿Entró por atrás, sí o no? ¿Algún premio? Vale, pues bueno. Bueno, ahorita estábamos con Yulisa, me está retando Yulisa, la montaña rusa, dice. ¿Se va a montar ahí? Yo no sé cómo sigue usted. Los decepcioné con lo del tornado. Pero ahora llega mi reivindicación. Aquí voy a hacer la montaña rusa, lo que muy pocos se atreven a hacer, para comprobarlo, que sí soy catracho de 5 estrellas. Una pregunta, de 0 a 10, ¿cuánto es de miedo esto? Cero. No hay nada entonces. Y la punta de la del juego es la más loco. No, yo digo que atrás porque agarra más envión. Agarra más envión cuando viene para abajo. Bueno, Yulisa me está retando que quiere el asiento más atrás, ya que allá es lo más loco. Estamos bien asegurados. De repente comenzó. ¡Nos fuimos! ¡Dónde está Yulisa! ¿Cómo se siente, Yulisa? ¿Cómo se siente el corazón? Bueno, Yulisa nos trae a algún lado. ¿Dónde nos trae, Yulisa? Mami, la comida de mi mami, la de la 27. ¡De la 27! Estamos... Aquí, mire. Con la mamá de Yulisa y la hermana, ¿verdad? Sí, la hermana. Trabajando duro. ¿Desde qué hora hoy usted? Desde las 4 venimos. Desde las 4, ¿y hasta...? Hasta las 12. 12, medianoche. Wow, gran familia luchadoras aquí. ¿Y Yulisa está trabajando bastante hoy? No. Amigo, ¿qué tal la baleada y los jugos? Bien. Muy rico. ¿Qué dice la baleada de aquí? Está bien rico. Dele una mordida. Furioso hoy va. Vamos a ver qué dice el jugo, amigo. ¡Le encantó! Y mi amiga del estadio, ¿verdad? ¿Hoy no anda pintura? No. No, no. Cuénteme, ahorita, ¿para dónde va? Ando vendiendo boletos. ¿De? Para entrar. Sí. Usted siempre está trabajando, ¿ah? Siempre. Luchando. Cuénteme, ¿cuál es el sueño que tiene usted de emprendedora con los ahorros a pagar algo, una universidad o algo? Primero yo sí, este año entré a la universidad. Bueno, el próximo año entro a la universidad, sí. Sacando una ingeniería en sistema. No, gran emprendedora. En los estadios siempre está trabajando, pintando la cara de la gente. ¡Wow! Un montón de huevos. ¡Habanero! Mejor la roja. Poquito, poquito. ¿Poquito? Ok, perfecto. Sí. Ella vende esta baleada con su familia en la calle 27 aquí en San Pedro Sula. ¡Muy bueno! Con mucho amor me ha preparado esta balera. Cuidado, cuidado. Vamos a probar, está bien helado. Más bien es hielo esto. ¡Ay, gracias! ¡Qué helado! ¡Wow! Que un japonés con balera aquí. Enfrente de los juegos mecánicos más grandes de Honduras. Aquí en la Feria Juniana, cerca del Estadio Olímpico. Véngase, traiga a su familia, traiga a su novio o novia, porque aquí siempre es la hora de juegos mecánicos. Gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.